Y nos vamos todos juntos. Todos juntos. Contigo vamos también. Todos juntos. Vamos al partido. Vamos al partido. ¿Y tú sabes de fútbol? Es agotador, no le toqué el tema porque te va a chatear. Pero. Es demasiado futbolero, demasiado. Okay. Pero yo te puedo decir alguna cosa. Yo doy dips. ¿Sabes en inglés? Sí, sí. Ah, yo nada. O sea, bilingüe no, pero nos defendemos. ¿En serio? Hola, querida people, desde aquí estamos esperando el vuelo, estamos acá. ¿Cómo andan? Hoy me comporté muy bien. Ahí estamos todos con el sol, vamos a ver el beat. Aquí vamos, people. Oh, se me pongo un dedo aquí. Les quiero decir que llegamos a Auckland, Nueva Zelanda. Estamos aquí esperando las maletas, miren. Ven. Hoy voy yo, pero ya se acerca. Dice que Santiago, maleta arriba en 5 minutos. Oh, cachete mi inglés. Mi inglés. Hoy vamos al mundial, a las chiquillas. Ahí en los spots. Aquí vamos. Ahí está el equipo, los ganadores de Rexona. Estaban enamorados que van a estar ahora. Y se sacan fotos y uno sola. Ahí están. Ahí está Derek, nuestro traductor, amigo. Ahí están, miren. Pueden darse menos besos y menos abrazos porque uno está pasando por un momento. No es mi problema, Pamela Díaz, no es mi problema. Negra, ¿tu maleta? ¿Se perdió? ¿No ha salido? No. ¿Dónde está? En Chile. ¿Cómo es? ¿Qué características tiene la maleta? No es mía. No, es una con florcitas negra y roja. Ay, ¿todos tienen la maleta? Estamos todos. ¿Todos con maleta? ¿Y tú? Es como la zapata cuando está de verano. Buenas tardes, dale. ¿Qué pasa si no llegan las maletas? ¿Qué traía en la maleta? Pero lo importante. Un pez, que no tenía por qué haberlo puesto ahí. El otro ropa nomás. Maquillaje. Abandona, concha, la loca. ¿Qué pasó? Está la maleta, hijo. ¿Me sigue pasando dinero en mi maleta? No. No sale. No creo que roben aquí en Nueva Zelanda, ¿no? Sí, no, ya cagamos. ¿Viste? No, mal. Mira, pues son las mismas de antes. ¿Te había pasado esto antes o no? No. Y aparte que no. ¿Cómo voy a hacer eso? Porque yo tengo que gastar plata nomás. Sí. Comprarme ropa. ¿Tan seguro que no va directo? Oye, mira, menos mal que no es esa. Menos mal que es. Menos mal que esa es tu maleta. No, pesa, tiene hoy que no tengo idea de que te lo sea atrás. Sí. Creo que quiera preguntar. Voy a preguntar. En inglés. En inglés. My bag is. Is. Extravía. Extravía. Extraviation. ¿Qué hora es aquí? Dímela. Las 6 de la mañana. Ya termina. Y ahí está nuestra ganadora que está hablando en inglés con. Con alguien. Con una señora. Y no sabe, cagó. No sabe, está mal. ¿Sabe? Me decimos, no sabe inglés, se me hace la linda. Sí. Es pero negra, por ejemplo, compras básicas que tendré que hacer, ¿no? 4 calzones, 3 calzones. Tendré que comprarme. 3 calzones. 4 calzones. Parca, pues acá. Tengo esta, pues. Igual me quiero comprar una parca de distinta. Sí. Calcetines. Maquillaje. Oh. En la opción del pelo. Los gorros. No, me fui para atrás con este viaje. Nada que decir. ¿Cómo alguien de? ¿A qué le voy a preguntar? ¿Te falta la maleta? Hola. ¿Hola? No, mira. Ah, lo estaba haciendo a propósito. A propósito, porque ha pasado esta vez. Porque se ha pasado como 10 veces, amigo. Tampoco vivo. Justamente por hacer business, pasa directo. Ahí está la maleta. Apareció. ¿Y si hacemos que no apareció? Me ha entretenido. Escribe.
vele al gallo que nos está mirando las maletas. Apareció la maleta. Qué bueno. No podemos ir porque ya son las 6 de la mañana a tomar desayuno. Tengo hambre. No me quiero hacer. ¿Ah? Como un albarro. Chucha. Perdón. Gracias. Oye, bien, está tu maleta, ¿eh? Sí, yo tengo una maleta mandando. Y estaba mojada. Está lloviendo. Son las 6 de la mañana, vamos a llegar al hotel a las 3 de la tarde. 6 de la mañana. Sí, vamos a llegar a qué hora, a las 3, 4 de la tarde. Sí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Tenemos que ir a hacer alguna actividad o un museo? ¿Algún panorama tarde-noche? Museo. Dicen que la gente se acuesta temprano acá. Anda a la fila rápido. No, pero debe haber un bar pintoresco. Museo de bar. Museo. Claro. Bueno, hay unos tours de. A veces hacen vino también, no sabía. No, yo no estoy para tomar en esta no, en ese lugar. Abro mañana. Ah, bueno, también. Vamos. Hoy día es martes acá en Nueva Zelanda. Mañana. Mañana es como Lima. El lunes en Chile, acá es martes. Entonces, ah, no hay lunes. Sí. Se pasa el tiro directo a martes. Hoy. Claro, ahí recuperamos el día. Está en el futuro. En el futuro, listo. Me voy a dar estos 2 minutos. Sí. ¿Qué le diría a la Pamela del futuro a la Pamela del pasado? No soy tan ahueona. ¿Por qué perdí el tiempo? ¿Negra, algo que declarar? Mi alma. Es larga esa declaración. Muy larga. Como esta tía. Ya mira para atrás. Como al estar. La gente está sentada como en el estar. Sí, ¿qué le pasa? Y la gente toda te mira, ¿eh? Toda te mira. No, nadie... No pasó nada. Mira, tanto hombre, ¿alguno busca a Pamela Díaz? Maldito, bastardo, la señora puede ser mi pisa, huevón. Ahí estás tú, Megan. Oye, Pamela dice, en nueva crisis. No. Megan en nueva crisis. Efectivamente eres tú. ¿Pamela Days? ¿Es para mí? ¿Pamela Days? Dice que no. ¿Por qué a mí no me esperaba así? ¿Nunca? O sea, sí. Un par de veces. Oye, esa maleta oficial se rompió la rueda. Sí, pero puedo ir para un lado. Mostremos legal. Dame maleta. Pero igual funciona, lo vamos a lograr. Vamos. Vámonos. ¿Qué te pasó? Pero, ¿una ensalada me dijiste que tenías que pedir? Po. Sí, ¿y qué pasó? ¿Me pediste? ¿Qué te pedí? Una comida. Oh, ¡qué co! ¿Te antojo? ¿Y la dieta? ¡Ay, no sé! Mira. ¿Y la dieta? ¡No puedo! Son unos chanchos. No. ¿Cuándo empieza la dieta? El lunes. ¿El lunes? El otro lunes. El otro. Hoy es martes, ya me pasó el día. No, ya pasó. Ya pasó. Hoy es hoy, Pame. Oye, ¿cuántas horas llevamos ya en esta mujer? ¿Cuántas? En este país. ¿Cuántas horas? ¿Traje el pasaporte, yo creo? Sí, está abajo todo eso. ¿Estás seguro? Sí. Pamela, siempre lo mismo. Chetumare, por la Chetumare. Un desastre con mi vida. Verónica. ¿Dónde está la Vero? No puedo creer que no la tenga, me lo tenéis vos, marito. No lo tengo. ¿Está apoyando? No, en serio. Ya, pues, ¿cómo no está? No sé si lo tengo. ¿Y ahí debajo esa revista? No, huevón, ¿me estáis huellando o qué? Acá está. Ay, escucha la lora. Ya vamos. Así que esta huevona me tiene neurótica. Guarda todo. Está llamando, ¿Para volar? Para volar, sí. ¿Quiero volar? Ya, vamos a ir a volar. Hay que ver si en Wellington. Puta, ¿qué es este pueblo? ¿Qué hay aquí? ¿Duendes? ¿Qué hay en esta cuestión? Tu cosa de los lentes. Harry Potter. Cosa de los lentes. Ay, pues te queda todo, Pamela. ¿Cuánto nos hemos demorado? Casi 22 horas tengo la ropa. ¿Cuánto hemos buscado? ¿Cuántas horas llevamos? ¿Como 20?
Cuéntese. Pero, una ducha más que nada. Porque hoy jefe, ya, voy. Ya un día viajando. De hecho, podríamos, nos vamos a carretear al tiro. ¿Al tiro? No. No me da, cuento corto. ¡Shh! ¡Pamela! No, tenemos que decir. No, no puedo salir hoy día. ¿No va a salir hoy día? No, no, no. Así que al público no le puedo mostrar hoy día el carrete de lo que está pasando. Déjame este capítulo hasta acá. Hasta aquí, se cierra. Vamos. ¿Estás cansada? No. Me prendí. Que eso me da la tapa. Porque aquí son como las 3 de la tarde sí, y allá en Chile es en las 11 de la noche. Sí. ¿Qué vamos a llegar a hacer? A ducharnos, a arreglarnos y vamos a ir a dar una vuelta a la ciudad. Y después, donde no sé el destino. ¿Cuánto dura este vuelo? Una hora. Una hora. Ah, una hora. One hora. Oh. Querida people, les acabamos de llegar. Por fin, mira el día que se ve lindo, se veía lejos. Ya les vamos a mostrar la ciudad. Así que ya estamos con toda la energía para mostrar todo lo que pasa aquí. Se me olvida el nombre. Wellington. En Nueva Zelanda. ¿Cómo? Wellington. Ok, Wellington. Instagram. Wellington. Wellington. Muy bien. ¿Estás riendo de mí, esta maldita? Wellington. No muy, que te este morine. ¿Qué me está diciendo este otro? No sé qué tipo de estar consumiendo. ¿Qué me habrá dicho este weón? Amigo, dejen las drogas. ¿Qué me habrá dicho? La gente está con su vida. Miren el día maravilloso. Miren, así llegamos. Hoy es hoy, querida people. Today is today. Very good, Pamela. Bye bye, see you. Quiero irme al hotel. Pero parece que no nos entienden mucho. Corre la cámara Maya que me veo sin maquillaje. No me he maquillado hace 24 horas. 24 horas. O sea, es que no hace tanto frío, people. Es como un aire como estar en Puerto Vara, Valdivia. Después les vamos a mostrar la zona. Vamos a ir ahora a ducharnos, arreglarnos y después parte el día. Ya no día. El día de hoy está muy lindo. Gracias a Dios, la Virgen y todos los santos. Salud. Oye, ya, güey. Con alegría y juventud. Estamos todos modos. Mundial femenino, ahí está la chiquilla. Cáchense, seca. Esta gente tiene otra capacidad, yo no tengo esa capacidad para hacer esto. El doping, ¿le pueden hacer el doping? Ok, vamos. ¿Y cómo tengo que hacerle a todas las luces? Sí. Pregúntale a la chica, Ibra. Voy. Ok. Dale. ¡Voy, estoy seca! ¿Perdí? 25. ¿Gané? Mira. ¿Cómo le fue? 25. Good. 25. 25, 25? Yeah, in 30 minutes. 30 seconds. Good. Yeah, that's very good. Ah, very good. Very good. Soy seca. Mira, la señora se va también. La señora, eso. Dale. Ah, que igual es muy rápida. ¡Atrás! ¡Atrás! Hoy cachete. Dale, adelante. Ahí sale todo así como lo logró. Lo logró. Disculpa, ¿qué andamos buscando? Una cosa para ir a comer porque tenemos hambre. ¿Cachai? A México. Lindo y querido. ¿Comer como ay, qué? Me gusta esa camisa. A ver. Vámonos. Mira, todo asiático. Estamos buscando el barrio Bellavista. ¿Dónde queda? Ese pata ahí, Eva Paz. Un, dos, tres, cuatro.
quiero tirarme en esta cama. Sí. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Porque tengo sueño, ya me dio sueño, se me bajó, me dio la web. Son las... Acá son las... 9. 9 de la noche y en Santiago son las... 6 de la mañana. Nos estamos acostando a las 6 como éramos jóvenes. Y déjame tranquila, no me grabís más, ¿no entendís que tengo frío? ¿Cuántas horas llevamos? Despierto 27, yo creo. ¿27? A la gente le gusta gritar, weón, aquí. Sí, es verdad. Segundo día. ¿Tienes hambre? Sí. Vamos a tomar desayuno en este momento. Acá son las 10 de la mañana y allá son las... 5 de la tarde. ¿Cómo dormiste, negra? Bueno, dormí muy bacán. ¿En serio? Te lo juro, por Dios. Pero dormí como 3 horas. Ya. Pero así, plácidamente. Después desperté. 6 de la mañana de nosotros. Ah, ¿también me perdiste a las 6? Sí. Yeah. Y después a las... Ahora. Ah, a las 6 despertaste, seguiste durmiendo, sí, y despertaste, sí, tipo 9, ¿no? Me puse a rezar. Ya. Y listo. Muy bien. A seguir durmiendo. ¿Y tú? No, he corrido. Ojo mío. Hoy día, ayer, nos acostamos muy temprano. Sí. ¿A qué hora? O sea, temprano no, nos acostamos, weón, a las... 10 de la noche de acá, pero de allá son las... 6 de la mañana. Gracias, mujer. Muy amable. Hay que restarle 4 y cambiar a M con P. ¿Tú soy buena para las matemáticas? Sí. Trabajo en casino. A ver, vamos. Vamos a ver con las matemáticas, a ver si es buena, ¿ok? 5 por 2. 26. Más 1. 11. Chúbalo entonces. Oye, ¿a qué hora empezó la lluvia, Pamela? Uy, pensé que me estaban penando en la habitación. ¿Quién te está pintando? Bueno, que sí, uno que sonaba la ventana fuerte con la lluvia. No, no, no sonaba porque ustedes están en el... Yo dije, bueno, algo está pasando. Así que me paré, vi y estaba lloviendo. Y ahora mira cómo está lloviendo. Sí, igual que el sur, ¿viste? Sale el sol. Ah, pero está más helado hoy día que ayer. Sí, está re bien. Ayer nos volvamos. Uy, qué lindo va a ser un video. Primero, hagámoslo allá, no con el camión de basura. Qué rica la vida por la cresta. Es como una mezcla entre Valdivia, Puerto Varas, el sur de nuestro país. Igual no hay mucha gente para hacer mundial, ¿eh? Aquí hay una sede. Hoy día, ¿cuándo juega? Mañana juega... Holanda, Estados Unidos. Holanda, Estados Unidos. Vamos. ¿Tu desayuno, negra? Sí. Está bueno igual. ¿Está bueno? Bien, come suyo. Sí, es que no. Ese huevo está muy bueno. Sí, no, mira. Yo tengo fe, la verdad, parece. Mira, marihuana, bro. Desayuno. ¿Qué vas a decir? ¿También? ¿Y el tuyo, Eric? No, un pan con... No más fome. Tú estabas pan con mantequilla, ¿no? Venía a comer a Nueva Zelanda un pan con mantequilla. No. ¿Quién perdió? Eso. ¿Quién perdió? ¿Segundo lugar? ¿Segundo lugar? Bueno, pues. Ganamos. ¿Qué te pasó? ¿Qué estás haciendo ahí? Con lente, po. Tal vez afuera y no puedo salir. Pero negro, estoy más doblada que modelo de mago. ¿Ah? Tenemos que trabajar, Pam, ¿eh? Sí, sí voy, pero es que estaba mirando esa bota que me llamó la atención. Ay, después podemos venir a de shopping, está bueno. Negra, estábamos al lado del hotel y pedimos un Uber para llegar. Este equipo no está bien. ¿Qué vamos a hacer? Pam no quería caminar. Yo sí me carga caminar. ¿Hay algún chileno por aquí? Aquí sí que no hay nadie que hable español. ¿Hay algún chileno por aquí? ¡Hilari, hilari, Voy ahora a dejar esto y nos vamos. Voy a dejar una bufanda igual porque sé que está medio lado. ¿Qué está lado? Ah, casi te pico. Quiero aprender inglés, ya me voy a decidir ya. Acá, vamos entonces, ¿me acompañáis? Vamos.
No, porque no hemos visto tu pieza. ¿Cómo es tu pieza? Es un piola, me gustó. ¿Es bonita? O sea, no es la más linda del mundo, pero está linda, me gustó. Ya. No, no funciona, hijo. Me marca con la tarjeta también. ¿Qué tarjeta? Tu tarjeta de habitación. Pero tú tienes la tuya. Si no, así ya no marca, mira. Por eso sí, pues. Qué estúpida. ¿Tú eres ordenada con tus cosas cuando llegas del hotel o no? Está todo... No soy ni ordenada ni con mi vida, ¿entendí eso, no? Pregunta si podemos pasarte. Ay, ni que tuviera un huevón. Estúpido. Pregúntale. ¿Puedo entrar, amor? ¡Ah! Pregunta, pregunta. Sola. ¿Permiso, se puede pasar? Te estás quedando sola. Ah, pero pon la tarjeta ahora, amigo. ¿Por qué? ¿Para que te haga la cama? ¿A dónde pongo la tarjeta? Yo no tengo de eso. No sé por qué la gente me pone esos tragos, hijo. Chico, el diablo, yo no tengo el diablo. ¿Chico, diablo? ¿Y por qué? Oye, ¿por qué está esto al lado de...? Pues desubicado, pues desubicado. No puede ser. Ya, eso, eso ahí. Me voy a poner una bufanda y el peo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué te pones mi agua de la Cote López? Es que es muy buena. ¿Quieres cuello? No, no, ya tengo. Es un día. Siento. Ya, ¿tú, ese es tu look para subirte hoy día a hacer trekking? No, no, yo no voy a hacer trekking. ¿Cómo no? Pues hoy día vamos a. No, porque a subir vamos a ir a un cerro. Una andarivel, esas cuestiones. Un teleférico. Ya, pero con eso subimos. Pero después se baja caminando. ¿Tú vas a ir así? No, 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 yo no bajo caminando. ¿Cómo no te dijo, María? Ya no quiero que me grabes más. Pasémoslo bien. Ya no quiero ser famosa. Pero debemos como traerle a la gente y. Que venga, que pague su pasaje, pues. Ay, la madre neurótica. A vos te invitaron. Así. Me está retando. ¿Te está retando? Estamos aquí, querida people, en el Zen. Esto no, se llama Grey Street. Pero no le mintamos a la gente, esto es Puerto Vara. No, no es Puerto Vara. Estamos acá, querido. Mira cómo va a ser Puerto Vara. Está limpio, todo limpio. Bueno, que igual el sur de nosotros igual es muy limpio. No tengo nada que decir. ¿Cuánto grado habrás más o menos? Que está medio ladito. ¿A dónde van? ¡Ganadores! ¿A dónde? Y aquí tenemos que subir en el cosito. Ah, no es que hay un cerro, nada. Hay un cerro. Allá. ¿No será un croma? Estamos en el Winston Cable. Qué bonito. De ahí vamos a subir. ¿Y quién maneja? Cerro. El caballero, no, no. No te escucho, no te escucho. Todavía llega el caballero. Ah, pero mira, es como los juegos, mira para el fondo. Ajá. Bueno, querida people, estamos acá muy contentos porque estamos conociendo, tenemos hoy día el día libre, entonces vamos a mostrarle a usted las cosas que usted puede hacer aquí cuando llegue a esta ciudad. Que está de Oakland en avión a una hora más o menos hora y cuarto, ¿o no? De Oakland, claro. Me pone así como que soy muy culta y un mapa, para que casi como Oakland, toda la gusta, ¿cachai? Ya. ¿Cuánto nos demoramos en el avión? Una hora y cuarto para llegar a Wellington. ¿Wellington o Wellington? Wellington. Vos tampoco sabés. ¿Por qué va la vuelta? Ah, es ida y vuelta ya, no voy a guardar. Guárdamelo tú mejor. El que lo pierde. Baja patas. Vamos, mira en este momento. Beautiful. ¡Es beautiful! Ah, pero ya está la fila, parece arriba, ¿no? Que hay una vista maravillosa. No les puedo leer muchas cosas porque no entiendo a nadie. Dice Wellington Car. Celebre 100 años de servicio. El 22 de febrero del 2002 cumplieron 100 años. Llegó. Primera parada, vámonos. ¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos a ir al final? ¿Un jardín botánico? Jardín botánico. Ya, nos vamos, querido people, en este momento, a ver el jardín botánico. Es como ir en esos carritos de Valparaíso. ¿Cuánto dura este día? ¿Te gustó? Todavía no puedo decir nada porque no sé lo que voy a ver. Ya. Yeah. Soy como la de Val. Pero si es igual el de Valparaíso, pero va cerradito nomás. ¿Se podía la que ¿Dónde vamos? Qué lindo, ¿ah? Qué pintoresco. Tú eres un arco iris con múltiples colores. Valparaíso, Puerto Príncipe.
subiendo. Cacha, encima del edificio. ¿Qué pasó? Le salió la venta fuerte. No, si, si pasa algo en este día, en esta cuestión, y se queda parada al medio, quiere decir que tenemos que irnos de este país. Que no han pasado cada cosa a veces. Pero ya el mar, porque no lo podemos ver de acá, ¿o sí? ¿Qué te parece Nueva Zelanda? Bueno, es que me encanta. Hielo, es como que estuviéramos, no, de verdad es que me recuerda mucho al sur. Mira el lugar como es de lindo, la estamos acá, estamos en el jardín botánico, po, Garden Botanic de Wellington. Cáchate, ahí está, mira ese allá, ¿viste ese árbol? Parezco guasa, chico, me siento como la pincoya sin glamour. ¿Por qué me tocan siempre los países o lugares con frío y lluvia? ¿Por qué no puede ser Caribe? ¿Y no hay, no hay autos acá para no caminar? Yo creo que esto es como si estuviéramos bajando, después hay que subir. No, hay que subir en serio. Sí, porque después hay que bajar por el teleférico. ¿No será por allá? Porque está un poquito helado. ¿Cuántos grados deben haber, chiquito el diablo? ¿Qué vamos a conocer hoy? Vamos a conocer. Son 25 minutos caminando para conocer el jardín botánico, dice ahí. ¿No? Me imagino que dice eso. Hay un punto con patos, con que patos. 25 minutos por acá. ¿Pero caminar 25 minutos para ver un pato? De Narvario. No. Ahí hay carrito, ¿por qué no le pedimos un carrito de eso? No, te le pregunto. No, ¿cómo le preguntas si no sé inglés? Please, carrito. No, vamos a que se aburran y volver. ¡Mira! ¡Mi pelo! ¿Qué pasó? Va a llover y mi pelo se va a poner como una chicoria, weón, como esos árboles. Van a ver la verdadera Pamela Díaz. El aire es exquisito, así como que la gente viene a hacer deporte acá. ¿Ah? Gente viene a hacer deporte, viene a correr. ¿Dónde es para abajo? Sí, abajo, 19 minutos. ¿Después podemos volver en Uber? Sí. Hay que subir después. ¿Ah? Hay que subir. Negra, ¿ya te cansaste? ¿Por qué está esto? ¿Por qué te vas en ascensor? No había nada malo, pero igual. Claro, ¿te cansaste? No, yo tengo un estado físico maravilloso. ¿Y por qué vamos en el ascensor? Ahí ya puedes apretar, por favor, Derek. Derek, me veo así, con careplato, weón. Soy capaz, te juro por Dios, de demandarte. Yo te demando. Ah. Hacerle una consulta a ustedes que me están mirando en este momento. Es verdad que cuando uno abraza un árbol, por ejemplo como este, que lo voy a hacer. Lo voy a hacer ahora. Dicen que si tú abrazas un árbol es como que tenía energía, ¿no es cierto? Respóndanme si eso es verdad o mentira. Pero abrázalo. No, que me carga abrazar a la gente. Bueno, pero un árbol, por la misma, pues, no sé. Creo que como Winnie the Pooh. ¿Por qué? Yo tengo un tema, a mí no me gusta abrazar a la gente, solo a mis hijos nomás. No soy mucho de besos ni cuestiones. O sea, cuando estáis peladitos te piden un beso, una lata, ¿no? Me estáis grabando. Uy, pues, ¿te respondo? No, debe ser la raja, ¿no? El momento más lindo del día es cuando me piden un beso en la calle. No, tengo muy buena onda con la Bibur, porque ¿sabéis por qué? Porque son como que... Cada beso es... Cada vez es, no, pero no, en serio, es como que tengo muy buena onda porque hay muy buena energía y ellos me mantienen, pues. ¿Cómo tendría que ser mal agradecida con la gente que me mantiene? Pero claro, si no te gustan los besos y los abrazos. Ah, no, pero es que no le doy besos a todo el mundo, le digo espacio. Elegido. Sí. COVID. ¿Qué tengan ganas de hacer? Tomemos una micro. Yo voy a ir de shopping, si ya no quieren hacer nada. Y voy a conocer shopping? La ciudad. Sí, pues uno tiene que conocer los precios acá, pero cómo está la economía. Déjate de grabarme. No puedo. ¿Qué se muera? Vamos. ¿Qué están haciendo acá? Comprando. Vinimos al museo. ¿Pero cómo? Museo de la moda. Museo de la moda. ¿Pero cuántas cosas compraste también? No sé, no tengo maleta. No hay maleta. Dos fichitas. Bien maleta. Arriba hay maletas. Arriba.
No, para allá. Mucho, mucho más tarde. ¿Qué estoy buscando? ¿Ah? Una maleta. ¿Una maleta? Sí. Porque la tuya estaba muerta. ¿Qué cosa? ¿Qué te compraste? Este, mira, lo amé. A ver. Ah, no, este es de la cabezona, no es mío. Pero negra, viniste a comprar pura ropa. Viniste a comprar pura ropa y la maleta, mira. No, porque se me rompió la maleta, por eso compré una maleta. O si no, no hubiera comprado. Y todo eso, mira. Ay, ya tenía escalera. Y aguárdame las cosas, que vengo al tiro. Estamos con las selecciones en este momento de la femenina Sudáfrica. Cachis, en este momento están bajándose los preparadores, los técnicos. Mira, ahí van bajando las chiquillas. Cara, mira, ahí está. Una. Están para la caga. Esas jugaron recién, mira. Ahí están las chiquillas, mira. Estamos en la selección Sudáfrica. Wendy, está buscando a Wendy, está buscando a Wendy. Wendy. ¿Dónde está Wendy? No está. ¿Se ríe de mí? Oh, está para la caga, mira. Todo en las patas, le pegaron. Ahí está la Wendy. Ahí está la Wendy, ¿viste? Hi. Hello. Oh, le dije hello, my name is Pamela. Ahí está la gente. Y mira, les quiero mostrar algo a la people. Hacían ganas de tener que dar dinero de nuestro país. No. Ponte cabello. Ponte. Please. Yes. Ahí va, foto. Una foto no más feliz, para que la gente le esté mostrando lo que está pasando en Nueva Zelanda, la pibulca chayo, ¿no? Recién acaba de pasar esta selección, miren. Acá están las cabezas. Recién las pasamos bien y estamos por ahí. Mira, me está siguiendo, ¿no? Que se ubique. Estás soltera para mí. Sí, pero esto no está bien. Oye, ¿pero a ti no te gustaban así? Pamela, estamos atrasados. Estamos atrasados. ¿Qué pasa? ¿Estás lista? Obvio, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ah, oh, pero qué nivel. Y con Roxana. Porque es el único que no. ¿Quién no te abandona? No, pero ¿cómo? La maleta ya no va más. Es no. Que encontré una ropa muy linda. ¿Pero cuánto compraste? No, lo suficiente. Pero el problema ya. Es que me va a salir más, muy alto. O sea, sí, pero te va a salir muy caro. ¿Tú crees? Sí. Pero no importa. Ya vamos, que estamos atrasados. Vamos, un poquito más. ¿Tu teléfono? No, vamos al estadio, quería pibula. ¿Tu lente? Yo tengo acá. Ay, ¿no son esos que están ahí? Sí, son estos. Pamela, estamos atrasados. De Holanda, Estados Unidos. Sí, señor. Nos vamos, fútbol. Les voy a mostrar todavía a todos los que son futboleras, a los que les gusta el fútbol en general. Nos vamos al Mundial Femenino. Hola, equipo. Hola. ¿Y vamos? ¡Sacha ahí! Sí. ¿Viste? Eso es. Porque como no clasificamos, no podemos decir toda la canción. Llegamos al estadio, me encanta, mira. Aquí entrando tenemos un tour para nosotros, people, para mostrarle el estadio. ¿Cómo se llama este estadio? ¿Quién me preguntaba el nombre? Bueno, el primer nombre es ¿cómo se llama el estadio? Sí, primero, ¿cómo se llama el estadio? Wellington Regional Stadium. Concha madre, ya. A ver, dilo. ¿Cómo se llama? ¿Me puede repetir, please? Wellington Regional Stadium. Stadium. El estadio regional de Wellington. Puta, me lo hubiera dicho así, pues. Vamos en este momento donde entran los jugadores y las jugadoras, por supuesto, en este momento. Estamos en el Mundial Femenino, quiero decir a la people que vinimos gracias a quién, a Rexona. ¿Por qué? No. Entonces estamos acá con la cabezoní, que hoy día esta es mi partner porque estamos acá de viaje, ya somos casi amigas. ¿Y quién es ella? Preséntate. Hola, soy la ganadora, bueno, soy el más uno del ganador de Rexona. Sí, vino acá y vinimos a ver. No podemos hablar con bajada. Después estacionan ahí, los jugadores entran por acá. Miren, querida people, esta es una de las chiquillas que juega Rod, no me acuerdo cómo se dice bien, pero esta es una de las camisetas como más importantes junto. Ahí están los preparadores y todo eso. Y acá está la número 11, Vanessa. Ahí vamos. Una experiencia.
Ahí vamos. Está muy entrete, me encanta todo esto, people. Me fascina. Mira, aquí podría haber estado la Tiene Edler, nuestra selección chilena, y no pasó nada. Aquí está la arquera. Y nos vamos. Está nuestra gente mirando, ellos son. Miren, estas son las camisetas. Ahí están los pies de las chiquillas. Voy a elegir la más patona. Las líneas son demasiado ordenadas. ¿Cuál tiene los pies más grandes? Esta. ¿Cuál? ¿Cuál? No, hay otra más grande. La de allá es como la de allá, del fondo. Sí, sé que no calzan tanto, mira. Mira las weas que me ando fijando. ¿Cuánto calzan? Pero sí, seguramente ya va a ser muy bonita. ¿Ah? Son muy chiquititos. Son, no, es que la del lado me da risa porque la que está allá. Ah, es un bolsito. Qué bacán, chiquita. Igual trabaja N gente. Con números. Sí. La del lado estaban así como cerca. Ah, son más ordenados acá entonces. Miren. Espérense que los. Ya salió la ganadora. La ganadora de la más patona. Rodman. Pamela. Weón. ¿Qué? Es enorme. Sí, po. Ese es, la, es que con y ese es el más chico, pita buena. Ya la encontramos. Vámonos. Pasándolo bien, entonces cuando uno lo pasa bien, ¿cachai? No puede estar grabando. Pero es para tu YouTube. Hay momentos que no se pueden mostrar. Es para la people. ¿Qué quieres que haga con la people? Es para tu canal de YouTube. ¿Tú crees que la people no me entendió? Le hago una pregunta. Los buenos momentos, señora, usted. ¿De verdad lo...? ¿Los graba o los graba? ¿O los vive? ¿O los vive? Chucha. Hoy día DJ se armó. ¡Woo! ¡Qué bacán! Ahí estaba grabando vivo, por eso estaba, se escucha. Aquí estamos en el estadio que no podemos mostrar. Hoy es pasto sintético esto. Sí, pues ese sí, está acá, ¿no? Este es pasto sintético y ese pasto real. ¡No pisen el pasto real! Por favor, la gente nos respeta. Y acabamos de ver el partido. Estamos a 2 horas con 39 minutos. Que ahí se viene, ¿lo ven? Ahí están las pantallas. ¡Cache ahí! ¡Sí! ¡Lele! ¡Le! ¡Chi, chi, chi! ¡Lele, le! Hoy faltó nuestra selección, ¿no es cierto? Hoy siempre hay un chileno. Siempre. En todos lados, ¿eh? Y te conocen. ¿Eh? Por supuesto, soy muy conocida yo en este mundo. Oye, me gusta esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Sabes qué? Voy a dedicar al fútbol ahora. Ay, me gusta. ¿Y grabaste en las bancas? Sí. Ahí tienen esto. ¿Y esto es para qué? ¿Por qué lo ve el técnico? Esto lo ve en el técnico, hacia repetición. ¿El VAR? Hay de todo. ¿Aquí podéis ver el VAR? Si alguno se pega en la cabeza y tiene una contusión, ahí chequea, oh, chequea todo. Ah. Ahora les van a explicar. Miren, todo pico. El tema de cómo, qué es lo que pueden revisar y qué es la tecnología que hay aplicada dentro del juego. Aquí quiero ver el partido. Vámonos acá. Hay que ponerse los cortos. Aquí quiero ver el partido. En este momento estamos acá con mis colegas periodistas. En este momento aquí están las salas de reuniones, la gente con quien habla, la forma de los tickets, qué personas entran al estadio. Aquí se conversa todo. Planificación, gente de todos los países. Harto asiático. Y nada, para que ustedes puedan ver esto que está dentro del estadio, estamos haciendo un tour. Está bueno, puede ser el arco. ¿El arco? No, porque son 7 metros, no, son 12 metros de largo para allá. Y 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 me dijeron a mí. Entonces, ¿qué hay más? ¿Esto es más grande? ¿Cuánto? No, este debe ser el de verdad. ¿Cuántos metros tiene? ¿Viste 7.21? Estoy seca, pues estoy en mi mejor momento. ¿Y de alto? 11. Entonces. ¿Qué? FIFA siempre exige que haya 2 arcos de repuesto. 2 arcos de repuesto. ¿Pero en todos los mundiales o en todos los partidos? No. En todos los partidos. En los partidos hay 2 arcos de repuesto y después ponen estos 2 que son para calentar a los goleros y que no rompan el aire. Ok, ok. ¿Y para qué mojaron entonces la cancha si estaba húmeda? ¿Va a estar perjudicando a algún equipo? No, lo hacen para que esté rápida y que el juego sea más... ¿Más rápido? Exactamente, sea más vistoso. Aquí estaba el DJ. Aquí voy a estar yo. Aquí yo me tengo que estar. Este es el bar. Este es el... Vamos, amigo. Qué entretenido, me encanta. Vamos.
A los jugadores les exigen de antes de ir al vestuario pasar por la zona mixta, atender a la prensa. Claro. ¿A todos? A todos. O sea, ¿todos hablan? Todos tienen que pasar por la zona mixta. Ah, que pasen allá. Ah, ya. En la zona mixta, está toda la prensa. Foto. Esperando. Wow. Quería, Pipo, les cuento que estamos acá en el momento muy importante donde usted ve las entrevistas de los jugadores, de las jugadoras, que diga. Y aquí está la parte más importante cuando salen las chiquillas a preguntarle cómo jugaron, si jugaron bien, si estaba arreglado, estaba así, qué les pareció el VAR y todo eso. Esta es la zona donde uno ve a todos los futbolistas y futbolistas cuando vienen a un estadio. Me encantó, me siento muy feliz, me gusta todo esto. Así que vamos, Pipul, con este partido que está muy entretenido. Nos queda poco. 2 horas para que parta. Aquí vamos, querida Pipul, en el estadio. FIFA 2023, fútbol femenino. Estamos haciendo un tour por el estadio, los lugares donde es la conferencia de prensa, todo lo que han podido ver. Y seguimos acá, porque no sé qué más. ¿Qué nos queda más para revisar? Nada más. Ya decimos, ya jugamos el partido, terminamos, estamos sudados, ganamos. Estamos. Así que un éxito. Ok. Espero que les haya gustado, querida Pipul. Les mando un beso. No me gustó esta weá. ¿Qué te pasó? Carga el frío. ¿Y la lluvia? La lluvia me gusta, pero es que es una lluvia muy helada. Es como que estuviéramos en el sur. ¿Y tu pelo? Sí. Estuve bien con una chicoria. ¿A quién venía a apoyar hoy día? A Holanda. Holanda, ¿qué tal? Holanda, ¿qué tal? Vamos, Holanda, ¿qué tal? Mira, me encanta ese tren y nosotros no hemos estado en trencitos, ¿cachai? Pídele una canción. ¿Qué canción le pediría a la DJ? Una canción del Pailita. ¿Me podría poner una canción del Pailita en este momento? Ultra Solo. Ultra Solo. Acá estamos. Bailando, bailando, bailando todo. Bailando, bailando todo. ¡Esa! Bailando todo. Quería Pipul, se armó. Cambio. Les quiero contar que hay
27.300 personas en el estado. No, 27.000. Más grande, más grande. Cambio. Cambio. Le pegó. Me encantó el partido. Estuvo muy entretenido. 1-1 Holanda con Estados Unidos. Todo el mundo pensaba que ganaba Estados Unidos como habían sido los ganadores del mundial pasado. Pues, callaste, ¿no? Sí. Aquí, mira, cállate toda la gente que hay, por favor. Mucha gente, mucha gente. Estamos al lado del puerto, allá se ve la... Bueno, mira el medio puerto, puerto. Bueno, muéstralo, tú puedes. Pero la gente aquí, mira, los más people les voy a decir algo. Por ejemplo, si quedaba la embarrada con alguna jugadora o se tocaban algo así, la gente decía, ese es su único grito. Gente muy civilizada, muy. Más tarde. ¿El último día nadie se enoja? Último día nadie se enoja. Pero estoy sin maquillaje. No, te... te ves súper bien, Pamela. No, vamos a poner un filtro ahora. Bueno, me lo tiro. Ahora, filtro. Estúpido. Voy a comer algo que ya comí sano. Ahora voy a comer algo que no es sano. Te lo merezco. Sí. Último día estás triste, Pam. Sí, me hubiera quedado, pero no aquí. En otro lado. Pero quiero volver. ¿Qué fue lo mejor del viaje? Hoy, ayer yo lo pasé increíble en el estadio, te juro que me encantó. Pensé que me aburría la charla porque como nunca me gusta escuchar a la gente, pero ayer era muy simpático. La charla deportiva, pues. ¿Y lo peor del día? ¿Lo peor? El frío. El frío. Los bares. Los bares. No, pero ya habíais perdido la maleta. No, pero lo encontramos, eso no es problema. El bar me afectó más. Cuando no cacháis nada, está así la internet. Estoy parada, la huevona, está así la huevona, así parada. Contarla, contarla, como, como que lo sabes todo. Que ven que sé. No se meto el chamullo y que yo haga en toda la hueva porque sí, yo no cacho. Siento tan a veces a sopa. Tú y Jeff, ¿no? Tío. Oscor, oscor. Deberíamos partir con clase inglés urgente. Sí. ¿Qué pasó? Que te va en turbús aquí a Chile. Oh, déjame tranquila, si no quiero grabar más. Pero hay que mostrarle a la people. ¿La realidad? ¿Esta es la realidad, Pamela Díaz? ¿Estás cansada? Realidad. No, es que tenemos horario diferente. Son 12 horas más. Estamos acá viernes y vamos a llegar el día viernes. Claro. Igual bacán. ¿Qué es que si tú me pinchas? ¿Pamela del futuro? ¿Qué es que si alguien pinchara un... O sea, yo hubiera pinchado con alguien ayer, no hubiera pasado nada. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque voy a llegar un mismo día viernes, entonces me dicen, ¿dónde estuviste el viernes? En Santiago. Claro. ¿Y dónde estuve en Santiago? En mi casa. Sí. ¿Y el viernes dónde estuve también? Estuve en dos países distintos al mismo horario. El mismo día. Me porto bien, oye, me soy un ejemplo. Oye, ¿y estás en buen estado? ¿Estás con sueño? ¿Estás cansada? ¿Estás cansada? Porque esta es la Pame del futuro, o sea, imagínate, la Pame del futuro está hecha no, mierda. No, va a tener la Pame. Me decía un día nomás, un par de horas por 12 horas. Que me vaya luego. Vaya, saludos, señorita Pamela. Por favor, y no vuelva más acá. Back, vamos. Chip, Piff, take off. You must now stow away your tray table. Please check children's fingers and toes are clear of any moving parts. So ensure your seat back is upright, armrest lowered, and the window shades are open. We're about to explain the safety procedures for this aircraft. Smoking and vaping is not allowed anywhere on this aircraft. Charging easy. Mucho, mucho más tarde. Pero de nuevo tu maleta, ¿por qué siempre lo mismo? Siempre tengo problemas con todo, eso me es que era mucho que iba. ¿Estás segura que era en esta cinta? Dijo dos, ¿no es cierto? Pregúntale al señor de dónde viene. Pregúntale al señor. No, pues sí. ¿Qué pasó con tu teléfono, Pamela? Oh, y las calles son muy buena onda. ¿Por qué? Voy a saludar a toda la gente de la tripulación. Hasta el piloto. ¿Por qué? Me atendieron muy bien, fueron muy buenos conmigo y se me había quedado el celular. Para variar. Y cuando iban saliendo corriendo así me dice, Pamela, Pamela. Y yo, oh, mis fans. Ah. Bueno, y mis fans no eran mis fans, eran las chiquillas de la línea aérea que me traían mi celular porque se me había quedado. Entonces me decía, Pamela, tu celular. Y yo, oh, ¿cómo tan huevona? Y así... Creo que era lo único que llevaba ahí en todo el viaje, en verdad. No, hay bolso. No, pero es que sabéis que es lo único, lo único problema de déficit atencional. Mi mamá nunca me ayudó en eso. Te va a tener que amarrar ese teléfono, bueno. Pero por eso lo usa así, ¿no? Y ese día no lo usé, o sea, ayer hoy no día lo usé. Todavía no sale la maldad.
Ay, me volaron se voló la ruedita. Ahora se fue la ruedita, mira. Maldita. ¿Cómo la vaya? Se voló. No, se la lleva así, mira. Vamos. Se voló. ¿Y si la vamos a buscar para allá, negra? A Oakland. Qué lindo, es para mi señor. Está al fondo. Ahí está Derek. Mira, Pamela Díaz te viene a buscar. ¿Dónde están? Hola, Pamela. Hola. Ah, está ahí acá, bueno. Vamos a estar aquí mismo. Dije que no me contestaba. Y me viene a guardar como Trinidad. ¿Como Trinidad? ¿Quién es Trinidad? Trinidad, no hija, hija. No, Trinidad. Mi hija. Sony no puede llevar después de un viaje. No, hija. Trinidad, ¿quién es Trinidad, Pamela? Sí, hija, me voy a llevar todo esto, porque se me va. Mi hija, sí, mi hija querida. Hola, hija, te amo. Oye, una fotita. Sí. Dale. ¿Él sabe quién es ella o no? No tiene idea. ¿Sabe quién es? No, me está preguntando. No tiene idea. No tiene idea. Okay. Dígale que es Pamela Anderson. Pamela Anderson. Chao. Kim Kardashian. Hablamos cualquier cuestión. Chao, Derek. Besos. Chau, pues, ¿y tu maleta? ¡Mua! La tía por ahí, un caballero. Chao. Chao, que le vaya bien. Chao. Chao, pórtense bien. Igual. Adiós.